Ese sencillo es el que vamos a escuchar. Yo creo que disco de los Chemical, luego disco de Underworld, de Moby. ¿Quién más hubo disco? Hubo una recopilación de Ludovic Navarr. Estaba el disco del de Rhythms Digitals, el soundtrack de Run Lola Run, un disco de Armand Van Helden, Lux Later. Todo el mundo sacó disco. A mí uno de mis favoritos ya personal, aunque ese no quedó también aquí en la votación de la estación, fue el Bokufish. Les voy a poner este remix hecho para lo que fue el segundo sencillo. Está hecho por Future Shock. La canción se llama Jumbo. Y este es un track excelente para empezar un set o para terminarlo. Ellos los vi en el concierto de Coachella, que fuimos a transmitir de la estación. Además trae un espectáculo visual realmente impresionante. Es porque ellos trabajan en un despacho audiovisual, por así decirlo, que se llama Tomato. Es su tercer disco bajo esta nueva alineación de música electrónica. Tenían un par de discos antes de rock. Faltan 5 minutos para que sean las 11. Y los dejo entonces con Underworld, su sencillo Jumbo. Y lo están haciendo a través de Radioactivo en el 98.5 del radio. Y también en internet, obviamente.
said in the morning. Ahí está Jumbo en el remix que más me gustó de todos los que se hicieron, de Underworld. Este fue hecho por Future Shock. Bueno, seguimos con las producciones más relevantes del 99. Lo que sigue pertenece al This Is Normal, el segundo álbum también en la carrera de Goose Goose, otro que regresó también con un buen disco. Este es el track más fresa dentro del álbum. Ellos también traen un buen show, también visual. Cambiaron de alineación, su vocalista femenina ya no se encuentra en el grupo, pero igual tuvieron sencillos bastante buenos. Lady Shape fue bastante exitoso. Ahora tienen el de Star Lovers. Y este fue el segundo. Se llama VIP, o lo que es lo mismo, Very Important People. Es como jaucito. Ni siquiera parece Gus Gus. Eso fue quizás lo que más me gustó de este sencillo. Ya son las 11 de la noche en punto y todavía estamos en Radioactivo.
Very Important People, Gus Gus. El sencillo nada que ver dentro del resto del álbum, pero igual está bastante bueno. Y hubo más cosas dentro así del house bajito, que es un término que hemos tratado de corporizar, ¿cómo se dice? Patentar dentro de Radioactivo. Rulo se burla mucho de ese término del houseito bajito. Salió la segunda producción también el segundo, de repente subió como tercero, se va a estar poniendo segundos. El segundo álbum de Robin y Simon Lee, que son dos hermanos, uno que vive en Londres y otro vive en Japón. Ellos tienen a bien ponerse el nombre de Face Action como grupo y sacaron su segundo álbum que se llama Moving Cities. Es un disco editado por Nufonic, que es una compañía especializada en sacar house con tendencias medio latinas. Y sacaron un excelente sencillo que se llama Got to Find a Way. Y el disco, la versión norteamericana por lo menos incluye los dos sencillos fuertes que había tenido el primer álbum de ellos, el Plans and Designs. Incluyen el corte de The Trees y incluyen el corte de Turn the Point. Esos dos estaban incluidos originalmente en el primer disco de Face Action, pero en la versión norteamericana, como ese disco no había sido editado en este lado del planeta, pues las decidieron poner. Y este disco sí ya salió en Inglaterra y en Estados Unidos. Un disco muy bueno, de muchos violines, música electrónica, hecha también con muchos instrumentos acústicos. Es de esas cosas que están a confundir en los términos. Es muy parecido a lo que se hacía en la música disco, solo que con pues, la idea y el sonido de la música que se hace hoy para bailar, pero todo el proceso y todos los instrumentos son parecidos a lo que se utilizaba en los 70s. El grupo se llama Face Action, el álbum es Moving Cities y esta canción se llama Got to Find the Way. La estación es rápida.